Buen día, comunidad de GEST. Soy Arminda Vallardi González y tengo 63 años, de los que me enorgullezco. Mi historia comienza con un papá maestro de técnicas, el cual admiré muchísimo, y yo como su alumna en una secundaria técnica. De ahí me dio por estudiar para maestra de educación primaria. Así que lo hice. No fue nada fácil porque en primer año de la normal me enamoré y me casé, así que para segundo año ya tenía un par de gemelos con los que tuve que aprender a estudiar, con ellos ahí atendiéndolos, que fue maravilloso. Cuando yo salgo de la normal, que fue en el 82, ya salí embarazada de un tercer hijo, así que bueno, fue muy hermoso. No entré a trabajar en ese momento porque decidí que primero era ser una madre, y me gustó muchísimo porque con mis hijos pude lograr infinidad de cosas, como tener hijos sanos con muchas opciones de vida. Cuando era jovencita trabajé en obras de teatro, hice modelaje y me gustaba mucho también. Así que también ellos empezaron a hacer comerciales, teatro, televisión. Futbolistas, también el deporte estaba muy metido ahí entre nosotros, así que también hicieron fútbol, gimnasia rítmica. Mi hija inició a los 3 años, a los 15 decidió dejarlo, pero ahora es una instructora de jazzercise, misma que es mi instructora. Yo practico ese deporte. Después de algún tiempo, cuando ya la pequeña de mis hijos estaba en la secundaria, decidí ingresar a trabajar y entré como maestra de primaria, que la verdad es que lo disfruté muchísimo. Pero cuando entro a trabajar me doy cuenta que estoy desfasada, que ya había habido reformas educativas y que yo estaba muy estancada, por lo que decidí ingresar a la universidad. Entré a estudiar para licenciada en educación básica, que en ese proceso hay una separación en la vida matrimonial y fue muy difícil, pero sin embargo, pude continuar. Después me invitaron a colaborar en un programa que se llamaba Niños a la SEP, que era maravilloso porque trabajábamos con el arte, con la historia, con la cultura, con todo. Podíamos trabajar con los niños mostrándoles las pinturas de Diego Rivera, la hermosura del edificio de la Secretaría de Educación Pública. Si no la conocen, vayan. Es un buen momento. Después me invitan a colaborar como parte de la gestión de la oficina del titular de la Autoridad Educativa Federal, y entré a trabajar ahí, que me quedé en ese puesto durante muchísimos años. Lo he disfrutado muchísimo porque he logrado aprender de muchas personas, además de la historia que yo traigo con mi padre, que era biólogo, pero también era escritor, pero también era pintor, pero era un viajero impresionante que me heredó justo todo eso que a él le gustaba. A mí también me gusta mucho viajar y acostumbro viajar con mis hijos, que son maratonistas, además de toda la actuación, que en su momento lo dejaron ya, son profesionales. Tengo 3 hijos que son comunicólogos, uno más que es diseñador gráfico, y todos son muy buenos estudiantes, son excelentes trabajadores y seres humanos. Creo que no me equivoqué al ser una madre de tiempo completo, que lo disfruté y después pude dejar para después mi parte profesional. Ahora también estudié otra licenciatura, que es la de educativa también, finalmente, administración educativa. Y también pude estudiar un máster en gestión pública y procesos educativos. Eso ha sido maravilloso para mí porque he estado siempre activando la mente y me di cuenta que sí se puede. Realmente todos los frenos uno se los pone, no, ya no puedo, o sí puedo, pero si uno decide hacer las cosas, sí se puede. Después, pues ahora llegué a colaborar a secundarias técnicas y soy muy orgullosa de poder participar en el proceso educativo que se da aquí en secundarias técnicas, porque mis respetos para la de GEST, toda la comunidad de GEST, es increíble. Muchas gracias. Buen día.